El césped es la base y componente principal de las zonas verdes. Por esto, no se debe olvidar su gran importancia decorativa al momento de dar forma y vida a un espacio acompañado de flores o plantas. El césped busca transformar los espacios en lugares acogedores y seguros como jardines públicos, privados, zonas de juego para niños y adultos. Por esta razón es muy importante conocer las características de cada una de las variedades del césped y así instalar el más conveniente para el uso que se le vaya a dar a la zona verde. Existe desde hace varios años en el mundo una actividad agroindustrial conocida como la producción de gramas en cultivo. A diferencia de lo que durante muchos años ha sucedido en nuestro país, donde las gramas se han sacado de manera o se han explotado de manera artesanal, existe en el medio ya esta práctica que maneja el concepto de la agricultura sostenible. Quienes producen césped en cultivo bajo condiciones controladas, entre ellas la reposición de los suelos, están recurriendo al concepto de la agricultura sostenible y de alguna manera están evitando la depredación del medio ambiente, como lamentablemente sucede con las gramas extraídas indiscriminadamente de nuestros bosques, de nuestros suelos. ¿Qué es una grama de excelente calidad? Es aquella que llega a la obra con un color verde intenso, hidratadas, nutridas, libres de problemas fitosanitarios. Estas gramas que son cultivadas, cuya actividad se conoce como empradización o gramicultura, vienen los capotes o céspedones, vienen en tamaños de 45 centímetros de ancho por 1.10 de largo, es decir, dos céspedones de ese tamaño hacen un metro cuadrado. Eso tiene varias bondades al momento de instalarla porque los rendimientos de instalación son prácticamente el triple de la instalación tradicional si comparamos con el sistema artesanal que se ha manejado pues, durante mucho tiempo. Igualmente esos espedones o capotes vienen con una capa vegetal que puede oscilar entre 3 y 4 centímetros dependiendo de la calidad del suelo donde se vaya a instalar. Esto para garantizar un adecuado enraizamiento del producto de la grama. Normalmente una grama de estas está enraizando a los 15 días y hacia el día 30 empieza nuevamente ella a retomar su color y su vigor con unas fertilizaciones iniciales. En nuestro medio existen 5 variedades de gramas de cultivo, gramas cultivadas. Entre ellas están el San Agustín, el Penicetum, la Zoysia Zenith, la Zoysia Japonesa y la Bermuda. Vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. El San Agustín se caracteriza por su comportamiento en la sombra. A diferencia de otras variedades, soporta la sombra extrema. Es una grama que se utiliza mucho en el tema de paisajismo y urbanismo. Ella con el tiempo y con un buen mantenimiento genera un colchoncito que se hace muy agradable al caminar. El césped San Agustín se puede instalar en zonas que lleguen hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar. Sus hojas son libres de vellosidades y bordes con filo que pueden causar irritación al contacto con la piel. Se recomienda utilizarlo en jardines, zonas residenciales y decorativas. Todas estas gramas cultivadas son gramas de alta pureza, a diferencia pues, de las gramas nativas, que generalmente vienen contaminadas con ciperáceas, hojas anchas y otro tipo de gramíneas diferentes al producto que normalmente se le ofrece al cliente. Una segunda variedad es la Bermuda 419. Esta grama se caracteriza por soportar tráfico extremo, permite podas muy bajitas. No todas las gramas se pueden podar muy bajito, esta soporta las podas a baja altura. Es poco exigente en el tema de fertilizaciones o de nutrientes. El césped Bermuda 419 se puede instalar en zonas desde los 0 metros sobre el nivel del mar. Su textura es muy agradable y sus finas hojas son verde oscuro.
Requiere poco mantenimiento y es muy resistente a enfermedades y pisoteos. Su uso es adecuado para campos deportivos, zonas de tráfico extremo y lugares decorativos. Además, tolera la salinidad y las aguas residuales. Una tercera variedad es el Penicetum. El Penicetum, o Quicuyon mejorado, es una grama que se comporta de los 1.800 metros sobre el nivel del mar en adelante. También es una grama de muy poco requerimiento de nutrición, soporta el pisoteo extremo y, como les decía, es una grama pues que requiere poco mantenimiento. La variedad Penicetum posee hojas de contextura fina, resiste podas a baja altura, es poco exigente en fertilización y es un excelente césped para utilizarlo en campos deportivos, espacios recreativos y zonas de alto tráfico. Tenemos otras dos variedades que se manejan en la costa Caribe, en tierras cálidas donde existe alta salinidad, como son la Zoysia Zenith y la Zoysia Japonesa. Tienen las características de la Bermuda y el Penicetum en cuanto al tráfico extremo, a su alta capacidad de recuperación, pero adicionalmente pueden ser regadas con aguas con alta salinidad o con aguas crudas o grises que tengan alguna contaminación por sólidos como el cromo o el zinc. Adicionalmente existen pues unas gramas ya extraídas de manera artesanal, como son las festucas, como son las poas o como son los paspalum, que ya son gramas que para su cultivo se hacen, digamos, complicadas porque el tema de la productividad es muy diferente al San Agustín, al Penicetum, a la Zoysia, a la Bermuda y a las gramas pues, que anteriormente les hemos mencionado. ¿Por qué se manejan en nuestro medio hasta 5 variedades de gramas de cultivo? Porque cada una de las variedades tiene sus fortalezas y sus debilidades. No todas las gramas sirven para todo. Por ejemplo, hay unas gramas que se comportan en la sombra, otras que no soportan la sombra. Hay unas gramas que soportan el tráfico extremo, otras no soportan sino el tráfico medio. Hay gramas cuya hoja es de textura alta, media o baja. Por eso en este sector agroindustrial se ha hecho el esfuerzo de ofrecerle al cliente o a los constructores o al usuario final diferentes variedades, todo ello dependiendo de la necesidad o de las características. Por ejemplo, hay gramas que se comportan en los taludes, hay otras gramas que no se adaptan o se comportan adecuadamente en un talud. Es así pues que existen diferentes gramas para diferentes necesidades. En la medida que ha ido madurando este mercado de la gramicultura, los productores de gramas cada vez ligan más a la venta del producto el tema del mantenimiento o la asesoría sobre el producto que están vendiendo. Es decir, es importante que cuando se venda una grama, ella esté soportada en una adecuada asesoría para prestarle un buen mantenimiento de tal forma que se llegue a las características ideales del producto en cuanto a podas, fertilizaciones, control de malezas y riego. Hoy en día al constructor se le entrega un instructivo claramente especificado donde hace referencia a cada una de estas pautas de mantenimiento para garantizarle al usuario final un producto de excelente calidad. En este momento, si ustedes observan, se está realizando la instalación de los cespedones de gramas cultivadas. En este caso, están instalando la variedad llamada Penicetum. Todas las variedades se instalan de la misma forma. Para la instalación, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, antes de instalarse, el suelo, bien sea en talud o bien sea en plano, debe estar nivelado. Debe tener su nivelación adecuada para que no se presenten, uno, encharcamientos y, dos, que desde el punto de vista estético se vea agradable a la vista. Lo segundo es que antes de instalar el producto, la superficie sobre la que se va a instalar el cespedón debe estar húmeda. En este caso, pues no estamos regando porque la noche anterior no llovió, pero es adecuado que la raíz del cespedón
esté en contacto con un ambiente húmedo inicialmente. A una zona plana inclinada se le llama talud. Para instalar los espedones en estos sitios se necesita la ayuda de 5 estacas. Siendo los espedones rectangulares, las estacas son clavadas en cada una de las puntas y una más en el centro. Esto nos garantiza que no se muevan durante la realización de la obra por causa de precipitaciones o lluvias fuertes. Posterior a esa instalación es importantísimo el riego. Una grama recién instalada debe regarse por lo menos 2 veces al día. Estamos hablando de riego profundo, o sea, debe quedar muy bien encharcada, muy bien encharcado el material vegetal. ¿Para qué? Para garantizar su enraizamiento. Recordemos que inicialmente la grama casi que se está defendiendo es de los nutrientes que trae el cultivo y de la humedad que trae el cultivo. Es hasta el día 30 donde ya la grama ha enraizado y podemos comenzar la fertilización. O sea, la primera fertilización se hace 30 días después de la instalación. ¿Con qué se fertiliza? Normalmente con abonos químicos, 20 gramos por metro cuadrado de fertilizante. Igualmente es importante el tema de las podas. La primera poda se puede realizar el día 30. Debe ser una poda superficial donde únicamente se haga como un despunte de la hoja del céspedón. Las otras dos podas siguientes, en el día 60 y en el día 90, pueden ser un poco más drásticas. La instalación tiene pues un aspecto que es muy, muy simple, y es que al momento de coger los céspedones deben ser empatados. Simplemente se empata muy bien un céspedón con el otro para que no queden, digamos, luces que después no vayan a repercutir como en la calidad de la instalación. Por eso es tan importante que 15 días posteriores a la instalación no se transite por el lugar de la empraización, no se pise el céspedón. No porque se vaya a morir, el céspedón no se va a morir, pero con algún movimiento durante una caminada se puede mover alguno de los céspedones y queda un hueco que posteriormente habría que entrar a corregir. En este momento estamos observando una de las variedades de grama cultivadas. El nombre de ella es San Agustín, su nombre científico, Steparum secundatum. Ella tiene dos bondades importantes. Una es que la hoja es absolutamente limpia de vellosidades y no tiene bordes con filo que irriten la piel. Es muy acogida en el mercado por eso. La otra bondad que ella tiene es el comportamiento en la sombra. Genéticamente está programada para soportar la sombra, a diferencia del resto de variedades que son muy débiles en la sombra. El comportamiento de las otras variedades no es el más adecuado para soportar esas condiciones de sombra. En este momento, Luis Eduardo está instalando en un talud, que esa es la otra bondad de San Agustín, su comportamiento en taludes por el sistema raíces que tiene y por el tema del sombrío. Muchas veces a los taludes no les da la luz todo el día, sino en algunos momentos del día. Entonces hace que ella se comporte muy bien ahí. Está instalando en un suelo muy bueno. Esta sería pues la condición ideal, ese suelo en el que se está instalando. Aunque la mayoría de nuestras gramas son instaladas en suelos de regular calidad y el comportamiento es muy bueno. A diferencia de la grama no cultivada y extraída artesanalmente, las grandes ventajas de utilizar la grama de césped de cultivo en céspedones es su facilidad en el momento de la instalación, la uniformidad del espacio y la garantía de pureza en el producto. La mayoría de las gramas de cultivo se instalan realmente en obras que tienen suelos muy pobres en nutrientes, y su comportamiento es muy bueno. Todas las gramas, el San Agustín y todas las otras, el Penicetum, la Bermuda, la Zoysia Zenith y la Zoysia japonesa, son gramas pues de alta pureza, que están generalmente libres de ciperáceas
hojas anchas y otras gramíneas que no tengan que ver con la variedad que se está ofreciendo, porque el producto es sometido a un control integral de malezas desde la primera semana del ciclo hasta la última semana del ciclo. Cuando hablamos de control integral de maleza, nos referimos a controles químicos y controles manuales que garanticen, vuelvo y repito, la pureza del producto, que no sucede con las gramíneas nativas explotadas artesanalmente. Vamos a observar la instalación de cespedones en zonas planas. En este tipo de improvisaciones es muy importante entonces estirar muy bien el cespedón y empatarlo uno con el otro, como si estuviéramos pegando enchape, para que no queden zonas sin empatar que después nos generen huecos en la superficie. Este procedimiento tiene un requisito fundamental y es que el instalador debe manipular con mucho cuidado los espedones de tal forma que no se desbaraten. En la medida de lo posible, se debe utilizar en el área el cespedón completo, no utilizar machete. En la medida de lo posible, únicamente utilizar machete para los remates en las periferias del área empradizada. En este caso, observamos una grama que ha perdido un poco de color porque se descargó hace 2 días y cuando queda ella en el morro, no hace fotosíntesis, no le entra luz, pero ella con una buena humedad y ya recibiendo la luz solar se recupera rápidamente. Y es el caso específico de esta bermuda, que es una grama que tiene una alta capacidad de recuperación. La instalación de cespedones en zonas planas tiene un proceso diferente a la tradicional. Esto no se debe macetear debido a que esta grama de césped son plantas rizomatosas que se producen por estolones, siendo estos un tipo de tallos rastreros que se reproducen de los tallos principales. En las áreas planas es fundamental el tema de la nivelación, donde hay que retirar, bien sea manualmente o químicamente, las malecitas que estén en ese suelo para posteriormente colocar la grama que se va a establecer y la variedad que va a predominar en el área. Luego de la instalación es necesario el riego. Ya sabemos que hay que regar 2 veces al día para que ella pueda ir enraizando y finalmente, ya a partir del día 30, empezar con unas fertilizaciones cada 30 días hasta que las podemos espaciar a 90 días y vamos a obtener un resultado final excelente. Esta variedad, la Bermuda 419, inicialmente entró al mercado para ser utilizada en campos deportivos, en la improvisación de campos deportivos, por su alta resistencia al tráfico. Ya hoy se utiliza también en todo el tema de paisajismo, urbanismo, zonas verdes, parques públicos, con un comportamiento excelente. Se puede podar a muy baja altura sin ningún inconveniente. Y vuelvo y lo repito porque es una de sus bondades, tiene una altísima capacidad de recuperación. Después de haber sido sometida a temas de pisoteo y deshidratación, ella con un buen mantenimiento se recupera rápidamente. El proceso de producción de gramas en cultivo tiene varias etapas. Inicialmente se hace una preparación de los suelos, eliminando las malezas que se encuentren en él. Posteriormente se hace una nivelación del terreno para continuar con la siembra. La siembra se realiza por estolones, se raya el suelo, se empieza a hacer la siembra manual con el material vegetal y simultáneamente tiene que entrar en acción todo el tema del sistema de riego. Transcurridas unas 2 semanas se aplica un preemergente sobre el suelo para inhibir la germinación de semillas inicialmente latentes que se encuentren en ese suelo y hacia la cuarta semana empezamos con los esquemas de fertilización que van variando dependiendo de la estructura y calidad de la tierra donde se está haciendo la siembra. Thank you.
Desde que iniciamos la siembra hasta que finalizamos la siembra, es decir, desde la primera semana hasta la última semana, hay cierres a las 24, 26 o 28 semanas, dependiendo de la variedad. Hacemos un control focalizado con químicos selectivos, para ir controlando las malezas, de tal forma que al final, cuando se dé el cierre, esté predominando pues, la variedad establecida. Los esquemas de fertilización también inician hacia la tercera o cuarta semana y es dependiendo pues, de la calidad del suelo y de la estructura del suelo que aplicamos diferentes esquemas de fertilización. Hay un tipo de control que se llama control manual, que se realiza con un cuchillito donde se sacan otras gramíneas diferentes a la gramínea establecida. Para esas malezas es bien sabido, no existen pelos herbicidas selectivos, entonces hay una parte importante del costo en jornales que tiene que ver con esos controles manuales en todo el cultivo. Las podas, que se realizan con una frecuencia semanal, también se inician hacia la tercera o cuarta semana y hasta que finalice el ciclo. Ya hay adicionalmente otros herbicidas selectivos para hojas anchas y ciperáceas que se aplican también al final del ciclo con el ánimo de que se entregue ya un producto descontaminado y libre pues, de problemas de malezas. Igualmente se hacen controles fitosanitarios para garantizar que el producto esté libre de insectos, de hongos o de bacterias. Este es pues como el resumen en cuanto a la producción de gramas en cultivo. Finalizando, saquemos conclusiones de esta actividad agroindustrial, la gramicultura. El constructor o el usuario final del producto va a recibir una grama nutrida, hidratada, libre de problemas fitosanitarios, de una alta pureza. Por el tamaño que tienen los espedones de 45 centímetros de ancho por 1,10 de largo, donde dos espedones o capotes hacen un metro cuadrado, los rendimientos de instalación son muy superiores a los de la instalación tradicional, variable que es muy importante en todo un proceso constructivo. El tema de la agricultura sostenible. Definitivamente la explotación de gramas en cultivo tiene menos efectos nocivos sobre el medio ambiente que la explotación tradicional de gramas. El tema de los costos. Realmente no es significativo el costo al utilizar gramas de cultivo para el valor agregado que se le da a las obras.